Profesor, mañana van a exponer sobre las arañas. Mi equipo. ¿Sabes qué? Salte de mi clase, no quiero niños estúpidos aquí. ¿Cuándo eres bipolar? Pero eres bipolar. Estoy feliz y enojado. Yo deshidratándome con tus mensajes todos secos. A veces el amor duele, Becas. Y yo te amo mucho. Es buena idea, pero conociendo a mis amigos, sé que harían una pasarela en las mesas. ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación, no gay. Ya estoy harta de que rescates animales de la calle. Yo volviendo a mi casa con un perro que se ríe. Está bien pendejo. Bien pendejo. Nadie. Las tías en la foto familiar. No la entendería. Cuando el profe sabe explicar bien y habla apasionadamente sobre los temas de la materia. Pisas a una cucaracha en la cocina. Las hormigas en corto. La mosca entrando a mi casa. La mosca tratando de salir. Tardo 0,002 segundos en hacer algo que me pidió mi mamá. Mi mamá. Pero para comer sí son buenos. ¡Se acabó! ¡Llamaré a los protectores de niños! Cuando hay visita y quieres ir a la cocina pero no quieres saludar a nadie. Mi papá. A ver, mírame los ojos. Si te ríes me estás mintiendo. La cara de mi papá. Ok. Yo a los 6 años viendo pasar un avión. Yo a los 20 viendo pasar un avión. ¡Oh my god! ¡Wow! Oye, te quiero confesar algo. Te amo. 2000 años más tarde. Tranquilo, no te apresures. No hagas esto. ¡Quiérete! ¡Basta ya! Un bebé respira. La juventud de hoy en día. Por eso no quiero tener hijos. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Explica cómo te llamas sin decir tu nombre. No tengo tía. ¡Qué buen chiste! El fenómeno psicológico que consiste en percibir formas reconocibles en estímulos aleatorios denominada pareidolia. Hasta mi chido esas caras. Creo que ese vato de las tuercas abre latas vio mucho Dragon Ball. No sigas haciéndote tonto porque ahora mismo te haré hablar. Mi mamá. El día que tengas hijos me entenderás. ¿Yo? ¿El día que qué? ¡Imposible! No puedo cumplirles ese deseo. Hey robot, ¿qué haces cuando no estoy en casa? Oh, solo cosas de robot. ¡Hay paja! Vale chicos, hay paja. Tener una bendición. En Genshin Impact. A los 15 años. ¿Estás embarazada?